Sería imperdonable desaprovechar nuevo auge petrolero, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 27 de noviembre. Sería imperdonable que un nuevo auge petrolero nos tomara por sorpresa y se desaprovechara la gran oportunidad de utilizarlo para impulsar el progreso de Tabasco, aseveró el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, durante el evento en que la directiva de Coparmex Tabasco le entregó la agenda para impulsar el sector petrolero en Tabasco. Ante el anuncio por parte de la Presidencia de la República del nuevo yacimiento Navegante 1 con reservas probadas de hasta 500 millones de barriles de crudo, descubierto en Nacajuca, el mandatario electo resaltó que esa oportunidad nos tiene que encontrar más alertas al gobierno y las empresas, de tal modo que le saquemos provecho. Núñez Jiménez afirmó que si Pemex es indudablemente una palanca del desarrollo nacional, en mayor medida debe serlo regionalmente. Este nuevo boom petrolero que puede vivir la entidad debe hacer que la paraestatal incremente sus compras nacionales y locales, coadyuvando así a detonar nuestra economía. En presencia de Daniel Vázquez Díaz, presidente de Coparmex Tabasco, el gobernador electo precisó que Pemex tiene tres proyectos que involucran al estado: el litoral tabasco de extracción de hidrocarburos en costas tabasqueñas, Campos Maduros, que prevé volver a perforar pozos abandonados en tierra, así como el programa permanente de nuevas exploraciones. Arturo Núñez Jiménez resaltó que el descubrimiento del yacimiento Navegante 1 Campo, con una extensión de alrededor de 87 kilómetros cuadrados, nos pone ante la gran oportunidad de apuntalar la economía estatal. Sería imperdonable que después de dos auges petroleros perdidos, el de los años 50 y el de los 80, también este fuera desperdiciado. El mandatario electo delineó a los socios del organismo patronal la relación que su gobierno entablará con Petróleos Mexicanos, para estatal a la que dijo no se le verá solo como donador o indemnizador, sino como cliente. Queremos que invierta, que amplíe su catálogo de proveedores locales, que pague impuestos al estado y a los municipios, que genere más empleos para nuestra población. Obviamente, como gobierno haremos lo que nos corresponda para que Pemex y las empresas que trabajan en su entorno encuentren las condiciones óptimas para su labor, desde la seguridad para sus instalaciones y empleados, la eliminación de la tramitología administrativa y la certeza hidráulica. El mandatario electo informó a los empresarios afiliados a Coparmex Tabasco sobre su más reciente reunión con el director general de Pemex, Juan José Suárez Copel, a quien planteó la propuesta de una alianza con el gobierno de Tabasco para la cogeneración de energía aprovechando los excedentes de gas que actualmente se queman. De concretarse este proyecto, serían los municipios los directamente beneficiados en sus cuotas por consumo de luz eléctrica. Asimismo, les expresó su entusiasmo porque en el mediano plazo el puerto de frontera pudiera reactivarse tanto con inversión de Pemex como de capital privado, que explora la posibilidad de instalar astilleros en el que es considerado el puerto más seguro del Golfo de México. Finalmente, Núñez Jiménez les reiteró su convicción y compromiso de sacar adelante a Tabasco por encima de la crítica situación financiera en la que recibirá el gobierno, dejando en claro que paliar la emergencia no significa que pretenda hacer en el primer mes de su gobierno lo que no se hizo en los últimos 30 años de gobierno.